la casa, buscar unas llaves y desamarrar a alguien. Uy. Y la Bárbara, bueno, dijo, esta es una prueba que requiere mucho resistencia, pero de la psicológica. Y yo pensé, chucha, ¿qué onda, cachai? Entro y ya, pues, entras a la casa, cachai, la verde, y hay una caja de ratones. Y tienes que buscar tres llaves dentro de la caja de ratones. Ahí buscando. Después subía y tenía que hacer equilibrio donde había un cocodrilo, ¿cachai? Tenías que buscar las llaves, estaban arriba, en el techo. Había un cocodrilo en el piso. No te creo, de verdad. Un cocodrilo de verdad. Ah, como este tamaño. Un caimán. ¿Vivo? Caimán. Una cosa de tamaño. Después, en la otra pieza había una tina llena como de unos bicharracos horribles, chicos. Qué buena, me encantan. Y tenías que buscar tres llaves. En cada pieza habían tres llaves. Y meter las manos en los bichos. Sí, po. Y con los ratones y todo. Y la otra, en la otra pieza. En la otra pieza. Había una cómoda y en cada coma había una culebra. Entonces ya, llave ya, y la segunda, la culebra, estaba encima de la llave. Yo, permiso, ya agarré la culebra, saqué la llave. No, si yo les hablaba, les decía a los ratones, ya, permiso, no los quiero molestar, si les hablaba a los animales. Y en la última estaba el Álvarez relleno de tarántula encima. Y ahí tenía que empezar a sacar, y el Álvarez me decía, tengo una tarántula en el cuello. Y llegaba, se la tiraba y... Me demoré 7 minutos, 3 segundos. ¡Patri, pasaba tu cumpleaños! ¡Oh, no! ¡Eh! Que sea, hay un maquinón, weón. Gané una primera eliminación, puedes creerlo. Patri, ¿no se te pasó por la cabeza que ganador? Que sea el weón más... el que sea. Nada, era una cuestión con una viga de este tamaño, ¿cachai? O sea, de equilibrio. Y del fondo, las llaves estaban... Pues tú, el equilibrio estaba acá y la llave estaba una allá y la otra... No podía agarrarla. Así que yo me bajé, agarré la llave, tenía el cocodrilo, permiso cocodrilo, y saqué la otra llave. ¿Y quién se va, crees tú? La tercera es la vencida. La tercera es la vencida. Yo no quiero pensar. Me dolería mucho que se fuera Nacho. O sea, que jamás pensé que iba a ser la primera, güey. Yo te tenía. O sea, que yo te juro que me veía parada ahí. Ay, Patri, nos caes súper bien. Cuando te enfermaste la guata, como que te apoyamos caleta. Listo, que tengas una buena vida. Voy cosita. A hacer todo lo humanamente posible para no votar no, por ti. No, por eso no te preocupes. No mires y haz lo que tengas que hacer nomás. Sale, Patria, yo quiero ver un hombre competido. Yo priorizo la amistad. O sea, tres hombres compitiendo. No, pero que suponte que a lo mejor yo voy a estar entre Rivera, entre Céspedes, entre Rosenthal. Bien apretadito, por favor. ¿Ah? Entre Valenzuela. Obviamente, Pip. Tienes que votar por mí. Hoy ahora quiero vomitar, pero de la emoción, qué terrible. ¿Sabes por qué me siento ganadora? ¿Por qué? Porque me recibieron tan bien cuando llegué y eso para mí es lo más importante. ¿Te puede ser Nacho o Augusto? Mira, hay que escribirlo cuando volvamos. Sí, cuando volvamos. Pero para que él o ella ponga su lápida. Claro.